tardes a todos y a todas. Y buenas tardes. Hola Loris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hola, buenas tardes chicos, para los que no conocía. Luris, mi nombre es Valentina Hernández. Yo soy la monitora que te va a estar acompañando ahora durante este módulo, ¿vale? Ok, Valentina, muchas gracias. Mucho gusto. Para todas y todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy pues vamos a comenzar con esta sesión, haciendo pues una primera actividad. Sé que vamos a estar compartiendo durante 16 días, entonces esto quiere decir que vamos a tener que también, aparte, gracias por quienes han encendido sus cámaras. Entonces, quienes, aparte de esta manera de vernos pues a la distancia, pues también es hacer algo respecto a socializar, que llaman. ¿Listo? Luis, disculpa, es que se escucha un poco bajito. ¿Tienes opción de subirle un poco el micrófono o...? A ver, miramos. No, no, entonces me lo voy a colocar. A ver si mejora, mejor así. Sí, ahora sí quieres aléjatelo un poquito. Listo, ok. Ah, ya listo, ahí se escucha perfecto. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es debido a que vamos a compartir 16 sesiones de clase, pues vamos a conocernos un poco a la distancia, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que cada uno, ¿sí? Desde el chat o desde el micrófono, desde como quieran participar, nos digan de ustedes, ¿cierto? El nombre, ¿cierto? Que sería, digamos que lo que tiene que ser verdad, el nombre, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, dos verdades y una mentira. Y vamos a tratar de adivinar cuál es la mentira, ¿listo? Entonces, Okay. por ejemplo, yo empiezo diciendo, bueno, mi nombre es Luris Munar. Trabajo en Cuepa como docente y soy soltera. ¿Cuál será la mentira allí? ¿Quieres soltera? Ah, bueno, fácil, ¿no? Sí, es mío. ¿Cierto? Listo. Entonces, es dos mentiras, perdón, dos verdades, dos enunciadas verdades donde está el nombre y una mentira. Entonces, lo pueden hacer por el micrófono o por el chat y vamos a adivinar los demás cuál es la mentira. ¿Listo? Listo, Okay. comencemos. Si quieren levanten la mano. O bueno, por el chat, sí. Dos Ah, verdad mira. y una mentira. Dora. Entonces, Dora, si quieres activar tu micrófono. No te escuchamos, Dora, creo que... Ya, ahora sí. Ya. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mi nombre es Dora Livia Guapacha, tengo 19 años y estoy feliz de estar con estas clases que me han parecido maravillosas y estoy con todo el ánimo de echar, como el dicho, para adelante, nada para atrás. Tengo dos hijos y estoy queriendo prepararme en lo intelectual. Cada día aspiro muchas cosas y entre ellas llevarme bien con todo el grupo del cual estamos y siendo cada día atenta a todo cuanto los profesores nos transmitan para aprender cada día más. Listo, Dora. Muchas gracias. ¿Cuál será la mentira? Yo no le creo que tenga dos hijos. Está muy joven. ¿Será esa la mentira o cuál será la mentira de Dora? Tengo dos hijos. Eso sí es cierto. Bueno, dice que no tiene 19 años. Ah, bueno, alguien dice que no tiene 19 años. ¿Cuántos años en verdad tienes? Ah, ¿esa es la mentira, Dora? Ah, bueno, quedémoslo hasta ahí. Ah, listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Eva, Carol. Carol, levantaste la mano. Dale, Carol. Bueno, me llamo Carol Torres, tengo 15 años y soy de Bogotá. Bueno, yo no le veo cara de bogotana, va. Yo sí le veo cara, no sé. Está difícil. ¿Cuál será la mentira de Carol? Aquí en el chat dice que tampoco tiene 15 años. ¿No tienes 15? ¿Sí? ¿Cuál es la mentira, Carol? Cuéntanos. Activa tu mic. No soy de Bogotá, sí tengo 15 años. ¿Y dónde? Soy de Neiva, Huila. Ah, ok, chévere, chévere. Bienvenida. Gracias. Listo. Listo. ¿Quién más se anima a decirnos dos verdades y una mentira? A ver, un chico. Aquí en el chat escribió Laura. Laura Perafán dice, me llamo Laura Perafán, me gustan los gatos y tengo 18 años. Uf, de pronto no le gustan los gatos, sino los caninos, de pronto. O de pronto no tiene esos años. ¿Qué será? ¿Qué será la mentira? Dice, miren qué. Carmenza. Dice. Dice, mi nombre es Carmenza, tengo 30 años, tengo 4 hijas, soy de Girardot y quiero dar todo de mí para terminar mis estudios de la mejor forma. No le creo que tenga 4 hijos. Listo, muy bien. Bueno, gracias por sus participaciones. Pues la idea es, digamos, que romper un poco el hielo con este tipo de dinámicas. ¿Listo? Entonces, pues voy a compartirles pantalla, ¿cierto? Para decirles lo siguiente, que lo que estamos haciendo, así sea de manera virtual, hace parte de la comunicación, que es un elemento fundamental en la cotidianidad de cualquier individuo, ¿sí? Con el solo hecho de decir como este tema de verdades, mentiras, de la información básica de cada uno de nosotros, es más, el estar con la cámara encendida, hacer señas, tener de pronto el fondo, alguna cosa, ¿cierto?, que nos emita un mensaje, ya es comunicación, nos comunica algo. Por ejemplo, voy a colocar ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Santiago tiene un televisor en su fondo, ¿cierto? Ya nos comunica que está ubicado en un lugar donde hay un televisor. Entonces, miren que la comunicación está en todo el lugar, no siempre es de manera escrita o de manera oral, es algo cotidiano. Entonces, en ese orden de ideas, en la comunicación es tan solo un peldaño de todo lo que es el lenguaje como actividad social. Bueno,
Viene pues de la palabra comunis, que es una palabra griega que dice recibido y admitido por todos o por la mayor parte. ¿Listo? Entonces, miren que es algo de carácter social. Nos compete a todos el lenguaje y en todo momento. ¿Listo? Porque a veces creemos que solamente es cuando vemos textos, pero o hablamos, pero él va más allá, ¿listo? Entonces, primeramente, pues bienvenidos a su primera clase, a su primera sesión de lenguaje. Mi nombre es Luris Munar, soy licenciada en Humanidades en Lengua y Lengua Castellana, de egresada de la Universidad Distrital y actualmente candidata a Magíster en Educación de la Universidad de Cundinamarca, ¿listo? Vivo en Bogotá, tengo gatos, ¿listo? En general ese es como el perfil de su docente de lenguaje, ¿listo? Bueno, ya hicimos esta actividad, ¿no? Presentarnos, pues no todos, pero sí algunos, ¿listo? Para decir que la comunicación está en todo momento. Ahora bien, vamos a tener unos pactos de convivencia pues para este aprendizaje virtual. Primero, pues los que podamos y tengamos la posibilidad de colocar la cámara en on, excelente. Silenciar el micrófono pues en el momento que no estemos participando. Ingresar pues el nombre completo pues para colaborar colaborarle pues a nuestra monitora Valentina en el sentido de la asistencia. Participar activamente porque pues este es un espacio sincrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico? Pues que es en vivo. Y al ser en vivo pues podemos interactuar unos con otros. ¿Listo? Entonces esa participación efectivamente va a ser valorada pues en junto a la nota de su hoja de ruta. ¿Listo? Si no vamos a participar de pronto por micrófono abierto, puedes hacerlo por chat, ¿listo? Otra cosa importante, participación en los Padlets que son o en otras páginas paralelas que vamos a hacer uso para fortalecer nuestro conocimiento. Juegos, Padlets, videos, ver videos, ¿cierto? A través, pues, del transcurrir de la clase, ¿listo? ¿Qué son Padlets? Padlets, ya vamos a hacer uno precisamente hoy. Okay. Es una página paralela, ¿cierto? Donde vamos a publicar, hagan de cuenta un muro de Facebook y publicamos cositas ahí que vamos haciendo. ¿Listo? Okay, listo. Dice, igual cuando vayamos a utilizarla, yo les voy a explicar cómo se hace. ¿Listo? Importante, vamos a utilizar comandos. El comando del día de hoy, ¿cierto? Es uno para decir sí y punto para decir no. ¿Listo? Y aquí pues Valentina nos colaborará así para ver si estamos allí o no estamos, porque a veces de pronto no estamos en la cámara, pero de pronto sí estamos solamente escuchando. ¿Listo? Entonces, si les pregunto algo que tenga que ver con esta explicación, por ejemplo, en este momento. Acabamos de entender los pactos de convivencia, uno para sí, punto para no. Escríbanlo allí en el chat o lo dicen por micrófono. Uno para decir sí, punto para decir no. ¿Listo? Por aquí están diciendo uno. María Capricia, Guay, Quiñones, Alexandra, Laura, Camila, Jenny, okay. Alberto. Listo, entonces de esa manera nos vamos vamos a ir mirando si estamos allí. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, el propósito de nuestra clase. El propósito de nuestra clase va a ser el siguiente, ¿listo? Si alguien lo quiere leer a viva voz, nos puede colaborar con eso. ¿Quién quiere? Alexandra, Fabiola, si quieres, o Edilberto. Alexandra, si quieres. Ahora, ¿cómo que se llama?
Dale. ¿Dónde está? Aquí. Ya, Alexandra. Buenas tardes, profe y Valentina, ¿cómo han estado? Bien, buenas señora. Tardes. Ah, bueno. Bueno, dice, propósito de la clase, reconocer e identificar las particularidades del lenguaje en las formas en las que lo usamos y cómo se nos presenta. Ok, muchas gracias. Entonces, miren que lo que vamos a hacer al finalizar pues de esta sesión de clase es tener eso, listo, en nuestro conocimiento, de que podamos hacer eso, ver las miles y miles de maneras que se nos presenta el lenguaje. Esto abarca los siguientes temas que en la plataforma pues también se nos van a presentar: la comprensión de ideas de textos, los códigos no verbales, los códigos verbales y las manifestaciones del lenguaje, ¿listo? Esto que vamos a ver en la clase va a ser competente, va a corresponder con esos temas, ¿listo? Ok. Ahora bien, ¿para qué la clase de lenguaje? ¿Para qué esta clase? Nos preguntamos siempre que vamos a ver que el español, que la clase de lenguaje, que la literatura, todo este tipo de conceptos nos decimos, ¿pero para qué eso? ¿Cierto? Pues vamos a ver para qué es importante esto. Entonces, por favor, cada cual va a googlear ahí de manera paralela qué son las habilidades lingüísticas. ¿Cuáles son? Entonces, por favor, googleen por allí y me escriben qué nos dice papá Google. Y si pueden chatearlo, pues bien, si pueden hacerlo por micrófono, excelente. Carly, tienes la mano levantada. Ok, aquí Wadi se escribe. En lingüística, las teorías que se agrupan dentro de la gramática formal denominan competencia lingüística al conjunto de conocimientos que permite comprender y producir una cantidad potencialmente infinita de oraciones gramaticalmente correctas con una cantidad. Ok, entonces eso en pocas palabras, ¿cierto? Es lo siguiente, son cosas que cotidianamente hacemos. Bueno, ¿quién más quiere colocar allí algo más de lo que nos escribió nuestro compañerito? Gabriela, si quieres prender el micrófono. Bueno, acá me dice: el lenguaje y el desarrollo de las habilidades lingüísticas favorecen las buenas prácticas inclusivas y con ellas una educación de calidad. Leer, escribir, escuchar o hablar, las habilidades fundamentales para el acceso al conocimiento y desarrollo de otras capacidades. Por lo que trabajarlas con los niños es fundamental. A través de diferentes recursos se fomenta la lectura, la expresión oral y la educación para evitar las posibles diferencias académicas entre niños en una situación menos ventajosa de partido. Disculpen por la que se me traba la lengua, sino que me pongo nerviosa. Dale, tranquila, déjalo allí, que ya has dado las palabras claves para entender esto de habilidades lingüísticas. Entonces, miren que ya nos hablaba de leer, escuchar, hablar, ¿cierto? Y escribir. ¿Listo? Esas son las habilidades lingüísticas que nos van a llevar a entender el modo en que está sistemáticamente organizado en la gramática, en la sintaxis, en todo eso que nos hablaban, esos términos extraños que nos hablaba al comienzo nuestra compañera, ¿cierto? Lo que nos leía Valentina precisamente. Entonces, el leer, el escuchar, el hablar y escribir son esas habilidades lingüísticas que en la clase de lenguaje pretendemos nosotros como los docentes, digamos que fortalecer, ¿sí? ¿A través de qué? Pues a través de eso mismo. Entonces, por eso es lo que vamos a evaluar aquí, ¿cierto?
¿Cómo hacemos evaluando una clase de lenguaje sin escribir? ¿Cómo hacemos para evaluar una clase de lenguaje sin escuchar, sin hablar o sin leer? Entonces, esto es lo que se pretende en estas clases de lenguaje potenciar. ¿Por qué? Porque esas son acciones, como ustedes lo ven, ¿cierto? Leer, escuchar, hablar, escribir, verbos en infinitivo, acciones todas, porque las podemos conjugar en cualquier tiempo, ¿cierto? Y son acciones que precisamente utilizamos en el diario vivir. ¿En todo momento estamos haciendo la acción de lectura? ¿Sí o no? Sí. Ese punto, acuérdense, el punto y el uno, ¿no? Uno para sí, punto para no. ¿En todo momento estamos escuchando? No, sí, ¿verdad? Estamos diciendo uno, 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 uno. Ok, ¿en todo momento estamos hablando? Bueno, de pronto no tanto ese. Aunque algunos sí somos más habladores que otros, ¿cierto? Pero es importante, ¿cierto? Y lo tenemos allá en el cotidiano. Y escribir en el momento de chatear, porque no es solamente escribir en el papel, sino también de manera icónica cuando enviamos un emoticón. Entonces, miren que el lenguaje se nos presenta de distintas maneras y de distintas maneras también leemos a través de los de otros sentidos, no solamente la lectura visual, sino a través de la escucha también leemos. A través del escribir tenemos que tener anticipado qué vamos a escribir y leerlo para saber si se va a comprender. Entonces, miren que estas habilidades lingüísticas se interrelacionan para que tengamos una cotidianidad, digamos que con acceso al conocimiento, porque ¿qué es lo que se nos brinda a través de estas habilidades? Pues el conocimiento de otros, como lo hicieron los que participamos, ¿cierto? El conocimiento del mundo, cuando entramos a cualquier red social, el conocimiento de la clase, como lo estamos haciendo ahora, ¿listo? Ok, mis queridos estudiantes, entonces, vamos a ver qué más sabemos del lenguaje, porque pues todos finalmente tenemos habilidades lingüísticas. Por lo tanto, sabemos algo del lenguaje. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo que sabemos del lenguaje. Entonces para eso vamos a hacer un jueguito, ¿cierto? Que les tengo preparado en una plataforma, en una, de alguna manera una plataforma paralela. Y lo vamos a, el resultado de ese juego, vamos a hacerle un pantallazo y lo vamos a pegar en el Padlet de nuestra clase de hoy. Entonces, voy a explicar el paso a paso, Valentina, ¿sí? De cómo es que es. Entonces, el juego es, copian el enlace que les voy a dar, voy a explicarlo, ¿listo? Entonces, no se me afanen el link, sino voy a explicarlo, ¿listo? Con eso, ya les digo cómo es el tema. Entonces, la idea es que ustedes entren. Me disculparán que mi compu no es lo más veloz, pero ahí. Listo. Entonces, espérenme, les comparto la pantalla donde estamos abriendo el juego. Listo, para que vean cómo es que es la cosa. Listo, por favor me confirman que están viendo el navegador. No, está cargando aún, no. Entonces vemos como la pantalla negra. ¿Ven la pantalla negra? Sí. Oh my God. Ah, no, ya creo. Listo, entonces. Este es el juego, ¿ok? Como ven, está diseñado especialmente para esta clase. Entonces, tienen un tiempo máximo de 3 minutos.
pero pues yo sé que ustedes lo pueden hacer más rápido. Tienen dos intentos diseñados especialmente para esta clase, miren. ¿Listo? Y la idea es... espérenme. La idea es que ustedes le dan comenzar, ¿cierto? Ya les comparto el link. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos dos columnas, ¿verdad? Entonces, es relacionar la columna 1 con la columna 2. Entonces, por ejemplo, esta lengüita, órgano muscular, le dan clic, órgano muscular, y él se coloca en naranjita, muy movible. Entonces ya yo digo, puede ser este, fijado en la boca, no sé qué, listo. Y se une en verde, ¿sí ves? Pero puede que tengamos seleccionado este naranjita vamos a ver, y se voy a unirlo con este. Cuando es en error, miren que se coloca bajito, ¿listo? Y les da un resultado. Acá, por ejemplo, me fue súper mal. Entonces, lo que le hago es pantallazo o imprint plan, si tienen su portátil, ¿cierto? Y luego vamos al Padlet, y en el Padlet lo que hacemos es control B, ¿listo? O pegar. ¿Listo? Damos clic sobre la pantalla naranja, control B, ¿cierto? Que es pegar. Y él automáticamente, mira, me pegó el resultado. Le coloco editar y le coloco el título de mi nombre. Entonces, Luris Munar. ¿Listo? Entonces, allí publican, puede publicarlo también en una foto, como lo hizo acá Marcela Sanín o Luis Forero en un pantallazo. ¿Listo? Acá igual está el link. Entonces, en este mismo momento voy a compartirles el Padlet y la dinámica. ¿Listo? Listo, vale. Los que tienen celular, ustedes pueden salirse de la llamada y no se cierra. Pues evidentemente solo van a escuchar el audio mientras resuelven el juego. Exacto. Pero ya después pueden volver a la llamada normal. Listo. O puedes tomarle una foto de pronto, ¿cierto? Listo, ahí se fue para todos. ¿Listo? Y Valentía, ¿no te lo colocó en privado también? ¿Listo? Sí, ya ahí me llevé, ya está. Listo, bien. Entonces, ¿les parece, no sé, 3 minutos? Bueno, sí, igual ahí vamos viendo. Ya ahorita les explicamos cómo toman el pantallazo. Si están en el celular, pues depende del celular. Alexandra, debes darle clic al primer link, al que dice Educa Play. Y ahí ya. O copia el link y lo pegas en el buscador, en Google Chrome o el que tenga tu celular. O no sé si estás en el celular. Bueno, entonces vamos a empezar. Listo, y luego lo pegan en el Padlet. Ese es el Padlet, querida Valentina. Y pues es una herramienta que utilizo muy frecuente en las clases, pues para que la tengan en cuenta y la exploren, por favor. Listo, es solamente colocar como si fueran a pegar algo en se cualquier lado. Y allá. Espera, no escuchamos. Se escuchó entrecortado la parte en la que dijiste que se pega. ¿Dónde? En el Padlet. En el Padlet tú pegas control B sobre la pantalla verde, sobre la pantalla naranja, perdón. ¿Listo? Y en el lapicito puedes colocar tu nombre. ¿Listo? Ok. Le das en el lapicito, editar publicación, mira. Y si es en el celular, ya les muestro también. Ok.
Porque también tiene aplicación esa herramienta. Entonces se podría, bueno, desde el celular. Ahí les aparece, cuando ingresan al link, ahí les aparece comenzar. Este es el link del juego y ya les envío. Miren, en el celular pueden colocarlo en el más y ahí agregan la foto, ¿cierto? Colocan en el más o en una ñ, creo que sale también, y les da la opción de la imagen que han hecho la captura de imagen o la foto, ¿listo? Okay. Entonces, no hay, y les da la opción también del título allí y publicar, es solamente eso. Entonces, por cualquiera de las dos formas, igual está bien que la exploren. Listo. Damos un par de minutos más. Sí, es que hay varias personas que no. Listo, igual. Al ingresar ahí les aparece, o sea, la primera pantalla que les aparece es comenzar. No en hacer nada más, solo darle ahí, comenzar. Exacto, miren, esa es la pantalla, ahí le dan comenzar y listo. Y para unirla, entonces seleccionan una de este lado o del lado de allá. Cuando está en naranja. Miren ahí. Cuando ya está en naranja, ahí la unen. Dan clic en el otro lado y se une, pues si está bien, y si está mal, pues ahí sale rojo. ¿Listo? Listo, igual ya ves. Ya veo algunos publicados, entonces súper. Les recomiendo eso, colocar el nombre de la persona pues que realizó la actividad. Con eso pues está allí considerada pues en su nota final toda la participación que se dio. Para pegar la imagen, no, o sea, debes tomar el pantallazo, no sé si estás desde el celular, Luz, tomas el pantallazo si estás desde el celular o una captura de pantalla si estás desde el computador e ingresas al segundo link que es Padlet y allí lo subes como si fuera una publicación de Facebook con tu nombre. A ver si ya. Creo que ya. En el computador hay una herramienta que se llama Recortes. Pero creo que con un botón se puede tomar captura de pantalla, ¿verdad? Creo que. Ah, sí, hay un botón en la parte de arriba. Que se llama. Se llama IMP. Bueno, pues que se me puede pronunciar. Oprimen ese botón. Janir, te envía ahí Luz, activa tu micrófono. Oprimes el botón. Y él te toma la captura de pantalla, lo que tienes que hacer es darle control B, o sea, pegarla no sé, en Word o directamente en el Padlet. Hola, Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luz. Valena, un favor, venía en camino y no he podido lo del... ¿Me explicas un poquito lo de la captura de pantalla que no entiendo muy bien? Mira, les voy a compartir... ¿Y Luis se fue? ¿Cómo se puede? Miren, les voy a compartir pantalla. Está acá. Este es el... Ah, no, este es el juego. Este es el juego. El primer link. Ingresan a este link y les aparece... Les aparece así. Bueno. Ah, ok. Tenemos que esperar a que cargue. Así. Entonces le das comenzar.
aquí desarrollas el juego, no sé qué. ¿Estás en computador o en celular? El link que enviaron al chat, ¿va? Sí, enviamos dos. Entra el que dice EducaPlay. EducaPlay, ok. Ahí, bueno, pues juegas, desarrollas esto. ¿Estás desde el computador o desde el celular? ¿Desde cuál de los dos estás? Uy, no me carga el link. Voy a volver a enviarles el link al chat. El primer link, el link que les voy a enviar es el del juego. Entren, desarrollen el juego y cuando ya hayan desarrollado el juego, entonces, bueno, entonces compartirles la... Miren a esta herramienta que se llama Recortes en el computador. Pero en el celular, pues ya cada quien, es que no sé cómo se tomará la pantalla, pues en cada uno de sus celulares. Pero entonces en el computador le dan aquí, esta se llama recortes, y aquí simplemente pues recortan y listo. A ver. No me carga el link, dale, Alberto, yo espero. ¿Cómo te enseñó la captura? Entonces, cuando ya tienen la captura, Alexandra, ya te doy la palabra. Cuando ya tienen la captura. Ok, Dora dice aquí que el botón de apagar y el de bajar volumen. Entonces, les envié el primer link, que es el del juego. Ahí está en el chat. Juegan, lo resuelven. Entonces, cuando ya lo resuelvan, digamos, yo voy a hacer aquí un ejemplo rápido. Ya, ahí, listo. Entonces, ahí perdí, ahí me aparecen los puntos. A esto le tomo captura. Entonces, tengo la captura. Y se van a la segunda página, que es esta, Padlet. Se las voy a enviar en este momento en el chat. Ingresan ahí y aquí debe darles aquí, ¿ven aquí el más? Aquí en la parte de abajo. Entonces ahí me sale esto, subo la foto. Este no. Y aquí suben el archivo, entonces, bueno. Bueno, lo suben. Y ya. Y ahí aparece así como ya lo han hecho varios. Espérenme, chicos, que son muchos los que están levantando la mano. Alexandra, si quieres, dime qué. A ver. Yo estoy por el celular, la aplicación es para descargarla. Lorena, no, es que pues demoras mucho descargando la aplicación, es mejor únicamente que ingreses al link. No me deja compartir la imagen. Ok, ya volvió. Luris, déjame un segundo, ya te activo el micrófono. Listo, Luris, ya. Ok, queridos. Bueno, pues igual va a quedar abierto el Padlet para que puedan participar. Vamos a hacer una explicación pues de los conceptos que allí nos brinda el juego, ¿listo? Entonces no se preocupen, ya lo pueden hacer después de la sesión si quieren. Igual pues sí, voy a tener en cuenta la participación porque va a estar activo el Padlet y el juego para que lo hagan en cualquier momento, ¿listo? Ok, sí, chicos, si quieren el lunes hacemos, les enseño ya más detalladamente pues para que no se pase la clase. Exacto, igual es una herramienta para que la exploren porque es algo que vamos a utilizar en la clase, ¿listo? Entonces ya se las presentamos, ya queda pues allí la herramienta para que ustedes la exploren ya cada cual, ¿listo? A su tiempo, pueden mirar tutoriales en YouTube también, ¿listo? Entonces, ay, me disculpan que se me fue en un momento el internet, pero bueno, menos mal estábamos ahí en el tema del Padlet. Listo, entonces, pónganle cuidado que lo que nos decía eran los siguientes conceptos, ¿verdad? Entonces, nos decía el lenguaje. Lenguaje. Miren que ahí hay palabras que siempre como que tendemos a confundirlas. Lenguaje, lengua, habla, hablante, signo lingüístico, lingüística.
Entonces, son palabras que las sabemos, las utilizamos, hacemos uso de ellas, pero no sabemos las diferencias en muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces, el lenguaje nos dice, es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. A partir de letras, a partir de números, a partir de gestos, pues ya vamos a verlo, porque es todo un universo completo el lenguaje. Es más, el lenguaje ya ha salido un poco del tema de que solamente sea humano, ya ha trascendido a otros seres. ¿Por qué? Porque pues ya investigadores han visto que hasta las mismas plantas tienen un lenguaje en desde su ADN, los mismos animales también tienen un lenguaje, entonces no es solamente algo propio del humano, ¿sí? El humano va a tener otra cosa que va a ser lengua. ¿Qué es la lengua? Aparte pues de ser un órgano muscular, ¿cierto? Como tenemos acá el símbolo de los Rolling Stones, ¿cierto? Ese órgano muscular movible que se encuentra fijado en su parte posterior, en el interior de la boca de los vertebrados, o sea, somos vertebrados, ¿cierto? La lengua, que ese sí va a ser una cosa muy específica de nosotros los humanos, ¿cierto? Es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas según las cuales está permitido combinarlos. Y entonces allí viene todo lo que tiene que ver con la lengua de nosotros, que sería el español, ¿cierto? Que es la que vamos a tratar pues acá. Ay Dios, yo no tengo acá hablándole a la cámara y tener la cámara prendida. Es que creí que la habías apagado por el tema de que de pronto anda un poquito más rápido sin cámara. No, no, no. Entonces les venía comentando que la lengua, ¿cierto? Es de los vertebrados. Entonces hay que saber, ¿cierto? Que si no fuera por este órgano, ¿cierto? Quiero que me muestren los que puedan su lengua, ¿cierto? No seríamos capaces de generar la lengua que es igual al idioma, ¿cierto? Que en nuestro caso, pues, es ese sistema complejo de la lengua española o castellana. ¿Listo? El habla es la expresión individual de la lengua, es decir, una realidad concreta de la realización de la lengua por parte de los individuos. O sea, que cada cual de nosotros, ¿cierto? Tiene una manera de utilizar esa lengua, ¿sí? Es español, ¿listo? El hablante, toda persona capaz de ejercer su capacidad lingüística. Ya hablamos de las habilidades lingüísticas, ¿cierto? Leer, escribir, escuchar, ¿cierto? Y leer, escribir, escuchar y hablar. Y hablar, muy bien. Y la lingüística es la ciencia del lenguaje. Esta clase de lenguaje, su base epistemológica es la lingüística. ¿Listo? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Para que porfa me la hagan saber si son tan amables. Punto para no, sí. Uno para sí. Ah, no, perdón. Punto para sí, uno para no. Bris, si quieres prender el micrófono. ¿Es Narváez? Creo que ya no. ¿No? Listo. Ok, entonces para continuar, a ver si alcanzamos a una cosita más, ¿cierto? Es los tipos. Ah, bueno. Me dice Carol, ¿eso tenemos que hacerlo todos los días cuando estamos en clase? Pues es algo que vamos a utilizar muy frecuente, ¿sí? Debido que es a un espacio en el que podemos verificar, digamos, de algún modo, si los conocimientos que estamos adquiriendo están siendo efectivamente, digamos, practicados en estas plataformas. Entonces, sí, además, como por no llevar tan plana la clase como para que ustedes interactúen. Exacto, además de eso. Gracias.
Entonces, tipos de lenguaje. Entonces, acuérdense que dijimos que el lenguaje, ¿cierto?, es el conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo. ¿Listo? Entonces, tenemos el lenguaje tanto verbal como el lenguaje no verbal, que eso lo, pues, lo hemos visto en esos conceptos, los vemos casi siempre en los pensum de cualquier clase de lenguaje, pero no nos queda muy allí. Sin embargo, el lenguaje verbal, ¿cierto? Es todo aquel lenguaje que necesita de un sistema de signos que sea muy, digamos, rígido y que responda, pues, a ese sistema de signos. ¿Listo? En el caso, pues, de nuestra lengua, el idioma español. Entonces, que si voy a hacer lenguaje oral, ¿cierto? Pues que se me entienda lo que yo hablo. Que si voy a hacer lenguaje escrito, pues que se entienda lo que yo escriba. Y el lenguaje artificial, que ya vamos a ver qué es. ¿Listo? Pero que se entienda al hacer uso de esos signos. El lenguaje no verbal, ¿cierto? Es más bien un poco más flexible y a su vez abstracto. ¿Sí? Entonces, en el lenguaje verbal, ¿cierto? Tenemos dos naturales, pues para naturales para quienes no tienen impedimento de hacerlo, ¿sí? Porque de alguna manera sabemos que hay un lenguaje, por ejemplo, para las personas sordomudas o para las personas videntes, ¿cierto? Esos lenguajes, ¿cierto? Como el braille, como el lenguaje en señas, viene a estar incluido acá, ¿listo? Es más, lo vamos a incluir en ese momento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el lenguaje escrito también habría que escribir el braille. ¿Listo? En el lenguaje, y también incluimos el lenguaje en señas. ¿Por qué? Porque son lenguajes estrictos que necesitan de un sistema de signos, porque el braille no es solamente allá hacer punticos, no. Eso tiene su abecedario al cual corresponde una cantidad de punticos, corresponde a una letra. Se tiene que leer no de la forma que nosotros leemos, ¿cierto? Que es de derecha a izquierda, ¿cierto? Sino que ellos lo leen con el tacto, de izquierda a derecha. Entonces, miren que es un lenguaje verbal que es estricto y rígido para que sea entendido. El lenguaje de señas igual. Yo creo que muchos de acá hemos visto que tienen unas maneras específicas de cómo indicar cada una de las letras o modismos también ya de esta comunidad. Entonces, miren que el lenguaje verbal a veces solamente lo decimos, ah, sí, hablar y escribir. No, pero también hay otras comunidades que hacen uso del lenguaje verbal. ¿Listo? Igual ustedes también pueden buscar qué otras maneras de lenguaje verbal hay, ¿no? Y entonces, el lenguaje oral es todo lo que tiene que ver con los fonemas, con los grupos de sonidos que nosotros hacemos cuando hacemos el hablar, esa habilidad lingüística del hablar, ¿verdad? El lenguaje escrito es toda aquella representación de la lengua, en este caso el idioma español, ¿cierto? A través de la escritura, que se basa en unos grafemas que conocemos como el abecedario, ¿sí? Listo. Y el lenguaje artificial son esos lenguajes, ¿cierto? Que en oposición pues al natural tienen como finalidad evitar ambigüedad, porque pues, digamos que en el lenguaje natural sí pasa eso, que hay ambigüedad, ¿cierto? Es decir, una palabra puede significar puede tener más de un significado, ¿cierto? Dependiendo de dónde estemos ubicados geográficamente. ¿Sí? En cambio, el lenguaje artificial es más bien universal. Entonces tenemos en el lenguaje artificial, por ejemplo, las matemáticas, que son universales, la regla de tres acá, ¿cierto? La regla de tres de acá va a ser la misma que en cualquier lugar del mundo. La fórmula de
no sé qué función de la álgebra de Baldor va a ser la misma en otros lugares. Entonces, son lenguajes que son diseñados para con cierta dificultad, como por ejemplo, la música. ¿Sí? Si tenemos músicos por aquí, me van a entender en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos tienen que el pentagrama, el símbolo de negrilla significa tal sonido, que la blanca significa tal sonido, que la nota es sol, que do, re, mi, fa, sol. Entonces, es un lenguaje hecho para, digamos, ciertas áreas en específico y que no haya, digamos, ninguna confusión. Otro lenguaje que es artificial y que es el que estamos utilizando en este mismo momento, que es el lenguaje de la programación, ¿cierto? Es el lenguaje informático. Entonces, para quienes saben del tema, saben que hay un lenguaje que se llama que HTML, que es el lenguaje del diseño, bueno, de eso sí no sé mucho. Entonces, miren que es un lenguaje que nos permite hacer esto que estamos haciendo, porque si no fuera así, pues, si no estuviera ese lenguaje de la programación, pues no sería imposible este tipo de espacios. Entonces, miren que utilizamos el lenguaje verbal hasta en donde menos creemos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta sobre el lenguaje verbal, queridos? ¿Está claro? Uno para sí, punto para no. Luz, ¿qué no tienes claro? Si quieres activar el micrófono y nos preguntas. Bueno, pues la gran mayoría, todos dicen que sí, pero pues... Listo. Listo. Entonces, ahora bien, para terminar, lenguaje no verbal. Entonces, el lenguaje no verbal se utiliza en estas tres específicamente. El lenguaje kinésico. Entonces, el lenguaje kinésico tiene que ver con toda... digamos que el lenguaje no verbal y el verbal se conjugan. Entonces, el lenguaje kinésico es todo aquello que hacemos con el cuerpo, ¿sí? Y que cuando hablamos, ¿sí? Cuando hablamos, requerimos de ese lenguaje kinésico, ¿cierto? Esos movimientos que acompañan la palabra o simplemente a veces no la acompañan y dicen mucho, ¿no? Entonces, apoyan la intencionalidad del mensaje, apoyan todo ese conjunto de cosas que queremos transmitir a ese otro, a esa otra persona, ¿cierto? Entonces, las posturas del cuerpo, el hacer gestos, las maneras, a veces el tono de voz también, ¿cierto? Tiene que ver con eso, la mirada, ¿sí? Todo ese es el lenguaje kinésico. Entonces tenemos los gestos, ¿cierto? Que son pues las caras, eso se representa más que todo en el rostro, también en las extremidades, y pues hacen parte pues de esa paralingüística, pero que se acompaña al lenguaje oral sobre todo, ¿no? Estas dos van acompañaditas. El lenguaje proxémico. Ah, bueno, hay maneras, ¿cierto? Como por ejemplo el toser, el hablar, el mover de alguna manera o esos gestos que tienen cada particularmente las personas tienen que ver con el lenguaje kinésico. ¿Listo? Entonces, el lenguaje proxémico, por cierto, es algo que estamos practicando en este momento. Se suele denominar proxémico porque tiene que ver con el espacio. Entonces se trata en lo que afecta el espacio físico, cómo nos acercamos con el otro, ¿cierto? Entonces pueden variar, ¿cierto? Dependiendo las distancias. Entonces hay un lenguaje proxémico íntimo, que ese sería pues, digamos que el más familiar, como lo hacen entre las parejas, ¿cierto? Que es menos de 46 centímetros de cercanía. El personal, que es una distancia normal en una conversación usual que tengamos, que es más o menos de un metro veinte de distancia. Está el social, que son con las conversaciones más bien
interpersonales, ¿cierto? O más bien no tan personales, y entonces tomamos más distancia. Todo eso son lenguajes del cuerpo, ¿sí ven? Y está la pública, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en las conferencias o en reuniones donde hay una persona que lidera esa conversación. ¿Listo? Aquí entraría también el tema de... O sea, sería un lenguaje, digamos, cuando tú expones algo en público, entraría el manejo del espacio. Eso es el lenguaje proxémico. Entonces tenemos, por ejemplo, ahorita un lenguaje proxémico que está de moda, que se llama el distanciamiento social, ¿cierto? ¿Cuál es el distanciamiento social según la normativa? ¿A qué distancia uno debe estar? 2 metros. A 2 metros, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? ¿Qué nos dice ese lenguaje? Les pregunto, ¿qué nos dice el lenguaje del distanciamiento social en estos tiempos? ¿Qué nos dice? Joan está levantando la mano. Sigue. Creo que se equivocó. Ya la bajo. ¿Qué nos dice ese distanciamiento? Pues como que no interactuamos, no. Podría ser. A ver, Edilberto. Por ahí Edilberto está alzando la mano. Cuéntanos. Buenas noches para todos. Buenas noches. El distanciamiento social básicamente nos da a entender nuestro entorno social, que en nuestro entorno social no debemos interactuar con más personas a menos de 2 metros por la afectación que tiene la respiración y el entorno de la respiración, ya que el virus se transmite más que todo es por eso. Ok. No, efectivamente estás diciendo lo que ese lenguaje proxémico del distanciamiento social nos quiere dar a entender. Cuidándome y cuidándote. Eso quiere decir, ¿verdad? Debido a eso, esa explicación tan detallada que nos está dando Gilberto. ¿Listo? Entonces, eso hace parte del lenguaje proxémico. ¿Listo? Muchas gracias, Gilberto, por tu participación. Bueno, para terminar, está el lenguaje icónico y pictográfico, pues que se expresa a través de imágenes, símbolos, puede representar pues cualquier idea, ¿cierto? Y digamos que está en la historia de toda la humanidad, que más adelante lo vamos a ver en otra sesión. Y normalmente tenemos, o más bien en la cotidianidad, tenemos este tipo de lenguaje muy cercano, ¿sí? Con el hecho nomás de prender nuestro celular, ¿cierto? Ya tenemos unos iconos, ¿verdad? Y ya sabemos cada icono para qué sirve. Es decir, que cada icono tiene un lenguaje y nos expresa una necesidad y todo un mensaje. Si le doy a Spotify, ¿qué significa? Ah, pues que quiero escuchar música, ¿cierto? Ese es el mensaje, ¿cierto? ¿Qué otra manera iconográfica tenemos? Creo que en todo momento. ¿Perdón? Los baños, que están con la muñequita, ajá, y la faldita y el hombre. Ah, bueno, entonces tenemos esos iconos, por ejemplo, las señales de tránsito, por ejemplo, y el identificar sexo en los baños públicos, aunque hay una discusión sobre eso. Sí. ¿Listo? Y la televisión, todas las pantallas que podamos tener a nuestro alrededor, nos botan todo el lenguaje iconográfico y pictográfico que crean. ¿Listo? Que quieran, perdón. Bueno, queridos, hay algunas personas que ya están despidiéndose. Esto fue pues como una introducción muy pequeñita. Igual mañana pues vamos a continuar con este desarrollo de este tema porque pues falta mucho por decir. Bueno, ¿alguna pregunta? Este es el momento respecto pues a los tipos de lenguaje que estamos exponiendo el día de hoy. Frente al lenguaje verbal, no verbal, frente a las habilidades lingüísticas. El lenguaje pictográfico también está en los grafitis, ¿no? En los dibujos, ¿sí? En las obras de arte. En todo lo audiovisual que se nos presente en las pantallas. Por ejemplo, el icono del corazón, ¿cuál es el mensaje? Amor. El amor, ¿cierto? Entonces, miren que el lenguaje está en todas sus manifestaciones,
todos los días, en cualquier hora y segundo de nuestras vidas. ¿Listo? Muchas gracias y pues espero verlos el día de mañana a esta misma hora en el mismo canal. ¿Listo? Listo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Luis. Muchas gracias. Vale, profe. Bueno, vale, hasta profe, luego. Gracias, Valen. Chao. Bueno, chaito. No.